Hola chicos, nos vamos con una ecuación, una suma de dos combinaciones. Voy a escribir la fórmula al lado, pero antes leámoslo, le dan pausa, desarrollan y después revisan el mío. ¿Sí? Ojalá lo tengan bueno. ¿Cuál es el valor de combinación de 4 sobre 2 más combinación de 6 sobre 3? Así se lee. Pausa. Muy bien, recordar una cosa. La fórmula para el número combinatorio. Ojo, esta expresión se podría escribir así. Y además se podría escribir así, factorial del total sobre el factorial de la resta por el factorial del subgrupo. Esa y esa expresión representan lo mismo. O sea, el C de 4 sobre 2 también se puede haber escrito así. Normalmente en binomiales se escribe de esa manera. O 4 factorial, 4 menos 2 es 2 factorial por el factorial del subgrupo. Así. Entonces voy a... Esa y esa expresión, recordar, son iguales. Voy a desarrollar esta ecuación. Esta expresión sería factorial de 4, 4 menos 2, 2 factorial por 2 factorial, que es el subgrupo, más, ojo con la fórmula esta, estoy usando esta fórmula, este es n y este es m, factorial de 6 partido por 6 menos 3, 3 factorial por subgrupo, 3 factorial. Ahora, 2 factorial es 2, acá arriba tengo 4 por 3 por 2 por 1 y abajo tengo 2 por 1, 2 por 1. Fuera, fuera, y este 2 con este es 6, más. Este es 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 factorial, 3, 2, 1, y 3, 2, 1, bueno, el 3 factorial que es ese. Bueno, 3 por 2, 6, 5 por 4, 20. Estas son multiplicaciones, recordar. 20 más 6 es 26, y listo el ejercicio. Bueno, en realidad no era una ecuación, me expresé mal al comienzo. Esto era una simple suma de dos combinaciones. Bien, ojalá les haya gustado. Nos vemos en el próximo ejercicio.